de CB Consultores, es el licenciado Martín Bazán. Martín, querido, Ignacio Rivero saluda. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ignacio? Un gusto saludarte. Gracias, Martín, por la gentileza. Bueno, debes estar hasta acá de causa, pero porque tenés los tres distritos que votan mañana, que se están en silencio electoral, los cinco que votan el fin de semana que viene, que quisieron manejar el IPC también, pero les salió el tiro por la culata. Y hoy leí un informe muy interesante, que los cinco grandes tiene una situación muy comprometida para el gobierno, ¿no? Digamos, Cava, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Mendoza y Córdoba. Pero contame cómo estás, porque debes estar arriba, ¿no? Porque tenés los tres de mañana, los cinco del que viene y después todo el barullo, ¿no? ¿Cómo está la cosa? Sí, para mañana, para los que no están en el mundo o muy inmersos en el mundo de la política, vivimos en un país muy federal y por ahí se pasan los que no estamos en esto todo el tiempo. Mañana, por ejemplo, hay elecciones en Jujuy, Misiones y La Rioja, tres provincias muy distintas en un país tan federal. Bueno, a nosotros nos lleva un análisis específico de cada uno de los territorios. La semana que viene votan otros cinco distritos, en donde hay que estar muy atento a todo lo que va pasando y cada uno de los candidatos, y para poder entender, ¿no?, la realidad. Lo que nosotros hacemos es una radiografía social de lo que pasa, es muy importante. Es imposible uno conocer todos los territorios en los cuales trabajo, por eso informarse y estar al tanto de todo es muy importante. Nosotros lo hacemos cotidianamente con distintos estudios que hacemos a nivel federal, porque intentamos hacerlo lo más federal posible, pero igual, de todas maneras, siempre hay algún dato que se puede escapar. Así que bueno, ahora trabajando en este año electoral muchísimo para poder estar lo más fino posible en esta auditoría que es para nosotros, ¿no?, que son las elecciones, donde mostramos que los números que hacemos son más, se asemejan a la realidad, ¿no? Muy bueno, mi segundo trabajo en la semana, ustedes están, siempre lo digo, están siempre en el campo, ¿no? Es impresionante, mi segundo trabajo pormenorizado, un nivel de detalle con unas preguntas realmente muy elaboradas, muy un muestreo, prácticamente un mosaico terrible, muy muy bueno. Entonces te pregunto, ¿qué podemos orejear para mañana? Y si querés, nos podemos adelantar para el fin de semana que viene. Y en definitiva, ¿qué te está mostrando la sociedad argentina, Martín? Bien, la elección de mañana, tenemos una provincia de Jujuy con un Juntos por el Cambio que viene muy fuerte, que hoy nosotros lo vemos 25 puntos por encima al candidato Carlos Sadir, que es el candidato de Gerardo Morales. Recordemos que Juntos por el Cambio en Jujuy viene haciendo en los últimos años muy buenas elecciones. Bueno, se da ahí una diferencia casi de 25 puntos con Rubén Rivarola del PJ y con Alejandro Vica. La particularidad que se da en Jujuy es que el candidato del Frente de Izquierda de los Trabajadores presenta uno de los mayores índices de votación que tiene el Frente de Izquierda a nivel nacional, ¿no? Y le compite mano a mano ya al PJ en una provincia importante como Jujuy, que también lo ha hecho a nivel nacional, y en las últimas legislativas también Vilca ha tenido una muy buena representación y hoy está compitiendo ahí por el segundo lugar, pero sí una provincia de Jujuy donde vemos una reelección del modelo y del partido, más allá de que Gerardo Morales no se vuelva a postular. Carlos Sadis representa esa idea de modelo ideológico. Vemos tres oficialismos muy fuertes, porque en la provincia de Misiones también hubo pasalacua del Frente Renovador de la Concordia, que es el mismo partido que hoy gobierna, el oficialismo provincial de Oscar Herrera Aguad. También otorga la encuesta que hemos hecho, una diferencia de 34 puntos sobre Martín Arjol de Juntos por el Cambio. En este caso, el Frente de Todos ya queda en tercer lugar también. Estamos hablando dos golpes duros ya para el Frente de Todos en dos provincias, es cierto, donde no son las que mejor le va. Sí, por ahí en la provincia de La Rioja, que es la otra provincia que se define en esta elección, es Ricardo Quintela, gobernador de la provincia, busca la reelección. Hoy nosotros lo tenemos con una diferencia de 10 puntos respecto a Martín Menem de La Libertad Avanza. Es la primera vez que escuchamos en este podio a La Libertad Avanza, que en la provincia de La Rioja ha logrado tener una muy buena representación y que se ubica segundo
en un segundo lugar, al igual que Felipe Álvarez de Juntos por el Cambio, también muy parejos ellos, pero la Libertad Avanza ahí con Martín Menem podría estar logrando un segundo lugar en La Rioja y una consolidación de Ricardo Quintela como una reelección a gobernador de la provincia de La Rioja. Tres oficialismos fuertes que se podía prever que podía pasar esto en cada una de las provincias que eligen este mes, y un frente de todos que se empieza a ver relegado en algunas elecciones. Ya lo habíamos visto en las elecciones de Neuquén y de Río Negro, en donde quizás las alianzas provinciales empiezan a pesar un poco más, ¿no? El muestreo que yo vi que me mandaron de CB fue muy, muy pormenorizado, muy detallado. Es muy pequeño el margen de error. Te comprometo con las próximas cinco, no el otro fin de semana, que en la semana intentaron la trapisonda, así que por el tema del silencio electoral iban a ser el lunes y no el viernes, y algún despelote bárbaro y dieron marcha atrás. Pero contame, ¿qué orejeamos del otro fin de semana? Bien, para el otro fin de semana es un panorama similar al que estábamos hablando recién. En la provincia de La Pampa, un Sergio Cilioto muy fuerte, que todavía no hemos terminado los informes porque los vamos armando en los últimos días, pero también un oficialismo muy fuerte. El Frente de Todos se empieza a ver relegado, sobre todo con el sello de Frente de Todos, ¿no? Esto de las alianzas provinciales y poder ponerle otro nombre, que muchos vayan con el sello del PJ, hace que no se ponga hoy el nombre del Frente de Todos, o no se involucre quizás a las figuras que tienen una imagen negativa tan importante en algunas provincias. Entiendo, por ejemplo, la provincia de Córdoba, que si bien no vota la semana que viene, para tomar de ejemplo, una victoria del PJ en Córdoba no sería para nada simétrica al gobierno nacional o con un guiño al sello nacional, en todo caso como una oposición, y siempre se han mantenido al margen. Eso mismo pasa en otras provincias, que por más que, por ejemplo, en la provincia de La Pampa, el PJ provincial va con un sello distinto al del Frente de Todos, que lograría una victoria importante en la provincia, casi duplicando a Juntos por el Cambio, no lo hace ni con ningún sello nacional ni con ninguna vinculación a alguna figura del gobierno nacional, que tiene una imagen muy mala en algunas provincias, y ningún gobernador se quiere pegar a eso, ¿no? Okay, la última, Martín. La madre de todas las batallas, ¿no? La Midway o la Salomón de la Segunda Guerra en el Pacífico, que es la provincia de Buenos Aires en elección. ¿Qué están levantando ahí? Todavía hay mucho por definir, fíjate que no se define Kicillof, lo tienen de acá, ayer una operación con Cristina bastante, bastante grosera, tratando de instalarla, vos la habrás visto muy bien, pero si nos proyectamos, ¿no? Pues falta mucho. Pero la madre de todas las batallas, ¿cómo viene ahí tanto a nivel provincial como nacional? Porque falta todo por definir ahí, ¿no? Bien, sí, un escenario todavía incierto. Entiendo que las definiciones a nivel nacional van a hacer que se tomen decisiones sobre la provincia de Buenos Aires, pero sí entiendo que es una batalla primordial, en donde el Frente de Todos va a intentar retener ese distrito con Axel Kicillof, que se va a volcar estrictamente la provincia de Buenos Aires, en donde hoy en las encuestas quizás es el candidato más votado de manera individual, pero que Juntos por el Cambio podría, con la suma, hoy obviamente jugamos con un escenario de paso en donde hay varios candidatos, está Santilli, pero también están los posibles candidatos de Patricia Bullrich dentro de esa interna nacional de Juntos por el Cambio, podrían superarlo por 1 o 2 puntos, incluso por debajo del margen de error hoy que nosotros estamos midiendo, un empate técnico. Pero bueno, todavía queda por decidir. Yo entiendo que la mayor incidencia va a ser lo que se defina a nivel nacional, y eso va a tener una implicancia a nivel de la provincia de Buenos Aires, y ahí se van a empezar a decidir y a tomar decisiones importantes. Entiendo que la posibilidad de resurrección del Frente de Todos parte desde la provincia de Buenos Aires. En el interior provincial, la verdad que la imagen del Frente de Todos es muy mala,
Y hay que ver también en la provincia de Buenos Aires la imagen de Javier Milei, pensando estrictamente en lo nacional, un Javier Milei que viene creciendo mucho en la provincia de Buenos Aires, y creo que, bueno, un poco el discurso de hace unas semanas atrás de Cristina, muy duro hacia Javier Milei, creo que viene por esa lectura de esos números del crecimiento dentro de la provincia de Buenos Aires, en donde todos empiezan a pescar en un terreno que el Frente de Todos tenía mucho por ganar y poco por perder, hoy parece que está perdiendo más de lo que gana y se complicaría desde los números, hoy parece cada vez más complicado, ¿no? Martín Bazán, su director de CB Consultores, es una de las más serias para mí en la Argentina. Gracias por el trabajo que hacen todo el tiempo, por enviarnos los informes, que son realmente muy, pero muy apreciados por nosotros. Fuerte abrazo, buen fin de semana. Vas a estar, seguramente no vas a descansar, sábado y domingo, lo descarto, cero descansar, así que un fuerte abrazo y gracias.